Ya estamos aquí de nuevo y seguimos custodiando la entrada de Halloween Town. Quizás en un momento más entremos si es que el buen Jack nos da la autorización. Pero mientras tanto, vamos a pasar a hablar de nuestro siguiente juego. Que bueno, no hablar de este juego en estas épocas es literalmente un castigo, una blasfemia o lo que sea. Ahora en nuestra sección de Call Cool Games. Call, sí, claro, es cool. Call, sí, claro, los Call Cool Games. Sí, los fríos. Sí, los fríos. Bueno, en nuestra sección de Call Cool Games, vamos a hablar del siguiente juego. Que es un juego épico que marcó realmente una generación. Un grande que por sí mismo demostró el potencial del viejo SNES. Y se puso un... bueno, y puso un punto y aparte dentro de lo que esta consola era capaz. Porque si realmente pensábamos que era poderosa después de ver este juego, no nos quedó duda. Ahora vamos a hablar de este título. Esto es Super Castlevania 4. La leyenda del Conde Drácula y la familia Belmont se unen una vez más en este título lleno de acción, melodías memorables y escenarios que explotaban de forma increíble las capacidades del Super Nintendo. Una vez más, el Conde Drácula escapaba de su sueño eterno y es deber de un miembro de la familia Belmont implantarle un freno. Simón Belmont regresa al parecer de la tumba para detener a este engendro de las tinieblas. Drácula dispersa sus tropas por Transilvania y su deber es limpiar el lugar de toda esta peste. Con un Belmont de gran tamaño y un manejo total del Vampire Killer, nos aventuramos a viajar por los diferentes lugares que el juego ofrece, intentando llegar al conde, cruzando pantanos, atravesando áreas inundadas o cuevas profundas, destruyendo a cada sirviente del conde. Todo con el fin de llegar hasta su trono y devolverlo a su tumba. Este juego realmente le dio a la saga de Castlevania un giro impresionante. El juego le dio un giro de 360 grados a sus antecesores. Y bueno, los dejó realmente sin comparación. El poder que el SNES ofrecía le brinda una calidad gráfica y sonora única. Muchas veces podremos ver más de 4 layers en el fondo, todos con movimiento y todos a su propio tiempo y a su propio ritmo, para dar ese aspecto de profundidad que bueno, realmente te envolvía. La variedad de los enemigos es muy muy grande y puedes encontrar desde sapos hasta golems, desde hiedra venenosa, que despierta cuando estamos cerca de ella, no sé por qué, pero lo hace. Hasta enemigos gigantescos que se oponen a nuestro avance. Como olvidar a Coranoth, por ejemplo. Sí, esa piedra que le pega si se hace pequeña. Lo recuerdo. Exacto. El control del Vampire Killer incluía la opción de reaccionar con toda la circunferencia de nuestra cruz en el joypad, dando un libre manejo jamás antes visto en juegos anteriores de la saga. Literalmente aquí podías golpear a un enemigo arriba de tu nariz, o no sé, en la planta de tus pies y no pasaba nada. Sí podías. El juego está lleno de detalles que le daban gran vida, como por ejemplo la inolvidable cerca del primer nivel que se eleva
apenas entramos a acercar nuestra aventura. O también los fondos de los escenarios, los cuales son colocados frente y detrás de nuestro héroe, para dar un aspecto envolvente de ciertos lugares. Las batallas contra los jefes se tornan realmente geniales, como es costumbre de Konami. Aquí hay dos tipos de jefes bien diferenciados, con una melodía que cambia dependiendo si enfrentamos a estos bichos dentro o fuera del castillo, y también dependiendo de su nivel de dificultad. Esto siempre lo ha hecho Konami con esta saga, como por ejemplo, recordemos la melodía del Conde Olrox en Symphony of the Night, que es una melodía diferente a la melodía, por ejemplo, de Slowly Gabon, o de, no sé, del Hipogrifo. Cierto, incluso de Medusa. Medusa tiene una melodía exclusiva. Exactamente, a Konami le gusta mucho diferenciar la personalidad de sus jefes a través de las melodías que le coloca a los enfrentamientos. Bueno, de estos bichos, de estos jefes, mis favoritos siempre van a ser los danzantes fantasmas de nombre Pavel Abdul y Fred Askar, que realmente estos enemigos eran, a mi gusto, los más originales que Konami hizo en toda la saga de Castlevania, y que lamentablemente nunca más fueron usados en posteriores entregas. Sí, así es. Existieron planes para volver a usarlos en la entrega de Dreamcast, la cual fue cancelada, y donde Sonia Belmont sería la protagonista. Ya sabemos por qué razón fue cancelado. El código ahora sí es como que misógino. Pero bueno. Ok. Por otro lado, el apartado musical de este juego fue de verdad excepcional. El juego cuenta con melodías muy buenas, nunca antes logradas en aquellos tiempos. Las melodías que incluso ganaron reconocimientos como las mejores partituras de un juego de acción, desde melodías ambientales hasta partituras de piano y otros instrumentos. Este juego destacó de manera sublime en este apartado, y ni qué decir de las batallas anteriores en el Salón de Drácula. Slugger y Albon, los guerreros de la muerte, hacen su primera aparición en este juego. Ellos defienden los cuartos anteriores al conde y te hacen frente. Al derrotarlos, la muerte hace acto de presencia y deberás destruirla. La batalla final es buena, pero se echa de menos la transformación espectacular en el Conde Vampiro. Pues sí, es cierto, en todas las entregas anteriores de la saga estábamos acostumbrados a ver alguna transformación épica del vampiro, como por ejemplo en Castlevania 3 Dracula's Curse, donde se transforman esas tres cabezas raras que arrojan moco. 5. Ah, sí, es cierto, son 5. Y también, por ejemplo, la estatua esa que es inerte pero es difícil. Y bueno, aquí en Super Castlevania 4 la única transformación del conde es que su cara se pone más agria y las orejas le crecen al estilo de Legolas, pero de ahí en fuera no pasa a nada espectacular. Se vuelve un Dark Elf. Exactamente, hubiéramos esperado algo más grande, más impresionante, pero nada, aquí nada más es eso, nada de espectacular demonio. Al vencer al conde, podemos disfrutar de la animación final ya conocida por todos. El castillo se derrumba del peñasco, y bueno, pues cae al agua, y cada pedazo que va cayendo al agua va asesinando a un sinfín de vida acuática sentada en las cercanías, lo típico de siempre. Sí, al final más épico pues no habría estado mal, pero al parecer Konami deseaba recrear el final de antaño, solo en mejor calidad. Este juego es uno de esos que no te puedes perder, es un gran clásico del pasado. Si puedes, hazte con él. Si no puedes hacer con el room, pues hazte con el room. No te vas a arrepentir. Porque sí, de todos los Castlevania que llegaron a América, yo creo que es uno que vale la pena mencionar con un punto y aparte. No te vas a arrepentir, de verdad. ¿Algo más que agregar de este juego, Cel? Pues nada, que sinceramente me gusta mucho el juego también. Que al menos Belmont no es artrítico y puede moverse bien y al menos pegar en todas direcciones, no como en viejas entregas que solamente podía pegar al frente, parece que no tenía mayor movilidad o no sé. Y bueno, si pueden jugarlo, adelante, yo creo que les va a gustar mucho. Sí, lo mismo opino.
qué mal onda que no te hicieron ningún paneo ahí. No. Bueno, les vamos a ver con producción de eso. Give it up, bueno, esto fue un pequeño tributo a un grande del pasado. Esto ha sido Super Castlevania 4. Regresamos a lo que sigue. Dale, boom, exactamente. Bueno, ya. Ya estamos aquí de nuevo. Y ahora, después de la payasada del tataratará, vamos a recomendar otro título antiguo que, sin importar el no ser un juego actual, ofrece un gran reto y diversión. El Rey Calabaza no puede faltar en estas fechas, y por ello ahora presentamos un juego donde él es la estrella. Además, estamos en deuda con él porque nos permitió usar su ciudad para hacer el especial, así es que no nos queda otra más que incluirla, ¿verdad? ¡Sí, señor! Exactamente. Exactamente. Cosas laborales, ya que... Bueno, ahora vamos a ver entonces este gran título. Esto es Tim Burton's The Nightmare Before Christmas de Pumpkin King. Vamos a verlo. Este juego, desarrollado por la compañía Toys, es realmente bueno, conmemorando el 10º aniversario de la película homónima. Toys nos entrega un título que plantea los acontecimientos anteriores a los ocurridos en la película. En este juego, el rey Jack Skellington conoce por primera vez al malvado Oogie Boogie. Se nos cuenta un poco de la historia de este emblemático saco de gusanos. Oogie, anteriormente conocido como el Rey Sunshine, participaba anualmente en un festival en el mundo de Joyless. El Rey Sunshine es, a diferencia de los otros gobernantes de este reino, era incapaz de encontrar alegría por esta festividad, y solo sentía placer al beneficiarse con sus juegos de azar para tal ocasión. La codicia de Sunshine lo corrompe al punto de ser expulsado por los otros gobernantes. Con el tiempo, el alma de Sunshine queda podrida y el antiguo rey se convierte en una sombra malvada llamada Oogie Boogie. Tiempo después, Oogie encuentra Halloween Town. Él piensa que puede beneficiarse de esta ciudad, transformando los sustos de sus habitantes en sustos peligrosos. Para eso, Oogie siembra trampas en toda la ciudad. Es que dice siempre. Ahora solo debe eliminar a Jack, el rey legítimo de Halloween Town. Cuando Jack descubre sus planes, decide enfrentarse a él y detenerlo. Él y su perro Cero se lanzan a esta aventura y aquí inicia la partida. El sistema del juego es súper dinámico. La movilidad y los movimientos de Jack son tan estupendos que el Rey Calabaza literalmente se desliza por aquí y por allá en todos los niveles del juego.
Jack goza de muy buenos reflejos para ayudarse a recorrer toda su aventura. Además, él cuenta con armas que le sirven para sortear las diferentes pruebas que se le presentan. Murciélagos boomerang, aliento de rana, que ya es algo épico en esta saga de películas, bueno, en esta franquicia. Y otros muchos del estilo están aquí. Todos estos poderes se te presentan para ayudar a avanzar poco a poco en tu aventura. Estas armas adquieren mejoras y con el tiempo van a incrementar sus poderes y habilidades para hacerte mucho más fácil de recorrer cada uno de los 24 niveles del juego. Así es, son 24. La música es genial y podemos escuchar temas clásicos de la película en este título. Los parajes del juego irán desde Halloween Town, donde estamos ahora, LOL, hasta el castillo del Dr. Flinkenstein, que por eso lo podemos ver ahí atrás, ahora ya no. Lo vemos al rato. Bueno, cada área presenta puzzles divertidos y áreas que solamente Zero puede atravesar. Es en ese momento cuando cambiamos de personaje y dejamos que el perro fantasma nos guíe a través de estos lugares. El juego se encuentra diseñado de tal forma que si tú amas el Castlevania Symphony of the Night, de inmediato vas a quedar atrapado con la mecánica de este juego, ya que prácticamente es el mismo concepto, bueno, incluso en el mapa, literalmente es algo copiado del mapa de Symphonies. Cada área es vigilada por un enemigo final al que deberás derrotar. Las batallas con los jefes resultan realmente difíciles, ellos siempre buscan la mejor manera de golpearte. El mismo Oogie se convierte en un enemigo de pesadilla. Solo puedes golpearlo en ciertos momentos. Sí, es horrible. Sí, es un poquito lenta la batalla. Oogie se protege el 80% de la batalla. Esto hace la pelea final algo lento y aburrido. De ahí en fuera, el juego está muy bien. El diseño de los niveles es bastante bueno. Fácilmente podemos sumergirnos en la pesadilla antes de Navidad al jugar este juego. ¿Tienes la oportunidad de hacerte con este título? Hazlo, no te vas a arrepentir, por el contrario. Te vas a encontrar con un juego dinámico, con una aventura entretenida y con un título que de verdad hace honor a ser parte de la franquicia de la pesadilla antes de Navidad. Te va a dar horas y horas de buenos momentos mientras recorres cada uno de los 24 niveles de pies a cabeza. También vamos a encontrar jefes bastante buenos, vamos a encontrar lugares en donde la música es, vaya, literalmente es una calca de la película, está súper bien hecha. Y bueno, realmente te lo recomendamos, está genial. Vamos a agradecer ahora de nuevo a Jack por permitirnos grabar este especial desde su ciudad. Se me fue, perdón. Bueno, igual gracias, Jack, por habernos dejado estar aquí en tu ciudad, Halloween Town. Luce tan tenebrosa como de costumbre, genial. Lástima que él no está presente con nosotros, ¿no lo crees? Debería de estar con nosotros. Y él debería haber presentado su juego. ¿Sabes cuál es el lío? Que cobra mucho. Sí. Son huesos, pero tiene sindicato y creo que abogados, o sea, no sé qué. Sí sabe cuánto cobra. Sí, sí sabe, por algo es un rey. Sí, no, bueno. Pues esto fue The Nightmare Before Christmas de Game Boy Advance. Consíguelo si puedes. Regresamos. Qué buena estampa, ¿eh?